Y el número de familias desplazadas de sus hogares por la delincuencia sigue en incremento. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó que el panorama es dramático para estas personas que buscan una asistencia y también protección de parte de las autoridades. Guadalupe Bonilla nos comenta más al respecto de este tema. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un problema que a diario están sufriendo los salvadoreños, pero que al parecer no lo están viendo las instituciones encargadas. La Procuraduría de Derechos Humanos volvió a insistir en que se debe poner atención al sufrimiento de estas familias. La posibilidad de que estas personas califiquen para una salida de emergencia del país. Entonces, en ese año, cientos de familias siguen amenazadas por las pandillas y a muchas no les queda otra que agarrar las pertenencias que pueden y salir corriendo en busca de auxilio. A nuestra institución a diario llega un aproximado, digamos, de 6 familias que de un momento a otro tienen una condición, ¿verdad?, de que han sido sujetas a amenazas, ¿verdad?, por grupos delincuenciales y que les dan un plazo determinado, pues, para salir, ¿verdad? La Procuraduría de Derechos Humanos trata de dar asistencia temporal a los que están en riesgo y reclama a las instituciones encargadas de la seguridad el poco protagonismo que tienen ante esta problemática. Eso no lo tenemos a la fecha, ¿verdad? Es decir, desde el momento que una persona, un integrante de pandillas tiene el poder, la capacidad de llegar a decirle a una familia, tienen 10 minutos, 15 minutos para salir de su vivienda y pues si no son, serán asesinados, ¿verdad? Ahí estamos fallando como Estado, ¿verdad? En una política de seguridad. De ahí que hace énfasis a la petición que hizo el fiscal general para que se quite territorio a las maras. Que el Estado debe estar en una tónica de recuperación de los territorios, porque creemos que es una de las únicas formas en que pues, se puede solucionar ese acoso, ese amedrentamiento y esas amenazas de que son objeto las personas en sus lugares de vida, ¿verdad? La migración y la violación de derechos humanos fue un tema discutido este miércoles por la Iglesia Luterana, que también insiste en que deben ser temas prioritarios en la agenda nacional. Por ser una iglesia que no basta solo rezar, accionamos y tenemos en la iglesia el servicio de la pastoral del migrante. Eso nos preocupa. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y estas cifras que dan las instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos solo son las que conocemos, pero hay otro buen número de familias que decide no denunciar y solamente se va a otro municipio o incluso sale fuera del país huyendo de estas amenazas para ellos y para toda su familia que hacen las pandillas en los diferentes territorios. Compañeros, así las noticias respecto a la inseguridad que sigue sufriendo el país. Un drama de todos los días que en diferentes lugares están viviendo muchas familias. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.